Un día después del anuncio de la nacionalización de YPF, la controversia sigue. El gobierno argentino ya adelantó que no va a pagar los 10 mil millones de dólares que pide Repsol por su participación en la petrolera trasandina. ¿Cómo va a seguir este conflicto? Queremos analizarlo, ver los matices, ver algunos antecedentes que es importante poner sobre la mesa y poder entender de esta forma el conflicto. Estamos con Pablo Lacoste, analista internacional de la Universidad de Santiago, argentino de nacimiento. ¿Chileno ya adaptado o todavía no? Vivo acá y tengo residencia permanente. Hace 9 años. 9 años. Y desde acá y desde allá se puede tener una visión integral, podríamos decir, de esta situación de Argentina. ¿Cómo surge y en qué momento estamos de esta situación que no es ahora? Ahora es, digamos, en la última parte, se anuncia la expropiación, pero esta disyuntiva, Repsol y YPF y los Kirchner, comenzó hace rato. Sí, la realidad de hoy es que Argentina sufre un problema de desabastecimiento de energía. Teniendo recursos, esos recursos se explotan en forma insuficiente, entonces Argentina está obligado a importar a precios carísimos. Este año va a gastar 13 mil millones de dólares para poder cubrir las necesidades internas. Repsol ha invertido menos de lo que era necesario. Se han cerrado casi la mitad de las estaciones de servicio. En Argentina había 6.000, hoy hay poco más de 3.000, en un periodo en el cual el parque automotor subió de 6.9 a 9.5 millones de unidades. Entonces hay un desajuste y desabastecimiento. Usted va con el auto a Argentina para cargar combustible, tiene que ir a varias estaciones, a esperar alguna que tenga y ahí hacer la fila y esperar con mucha paciencia para poder cargar el tanque de combustible. ¿No se produce eso? Eso se produce porque Repsol ha invertido menos de lo que se esperaba. Y eso es resultado de una interacción desafortunada de malas políticas de energía del gobierno y actitudes tramposas por parte de Repsol. O sea, la culpa está de los dos lados. Repsol va a hacer ahora discursos de victimización, pero es corresponsable de esto, y el gobierno argentino va a tratar de echarle la culpa a Repsol, cuando en realidad también ha fracasado el sistema de las políticas energéticas del gobierno kirchnerista. Son los dos, de alguna manera, han fallado, y entonces ahora el gobierno rompe esa sociedad y ensaya otro modelo. Esta es una relación de larga data, que, claro, que también se establece durante el gobierno de Néstor Kirchner. No hay una exclusiva relación, digamos, ahora distante, pero con Néstor también hubo otra situación de acercamiento. Hay una tesis también acerca de ello, ¿no? Mire, hay un diálogo del peronismo con Repsol. El peronismo le vendió YPF a Repsol sin licitación en el año 99. Entonces cae algo raro. Ya comienza Repsol entrando a dominar YPF con una maniobra extraña, con el apoyo de Menem, que era presidente, y los Kirchner, que en ese momento estaban en un segundo plano, pero también ejercían mucho poder. Eso pasó en el 99. Muy raro. En el 2008, Repsol le entrega el 25% de las acciones a un amigo de los Kirchner. Y ese amigo no pone dinero. Ese amigo no pone dinero. Entonces, ¿qué compró Repsol con esas acciones que las dio sin dinero? ¿Compró protección política? ¿Qué pacto oscuro hubo ahí? Entonces, acá hay cosas raras. Entonces, Repsol no es una víctima inocente, prístina, de una maniobra maldita del gobierno argentino. No es así. Yo creo que las culpas están repartidas, ¿no? Por supuesto, los españoles van a sobreactuar defendiendo a Repsol, el gobierno argentino va a sobreactuar demonizando a Repsol, pero en realidad hay una complicidad y una sociedad que fracasó. Entonces, como fracasó, bueno, ahora cada uno se pelea con el otro, ¿no? Como en un divorcio mal avenido. ¿Anunciado? ¿Divorcio que se veía venir? Sí, por eso, digamos, desde ser amigos íntimos han pasado a ser enemigos declarados públicamente. De todas maneras, hay que transmitir una imagen de tranquilidad en Chile, porque acá predomina un ambiente de rasgarse las vestiduras, pero en realidad lo que hace Argentina es lo que Chile ya hizo, con Codelco. La principal empresa que existe en Chile es Codelco, que genera la mitad del cobre en Chile y la mitad de las exportaciones, y le da al Estado chileno una estabilidad macroeconómica magnífica. Bueno, eso mismo va a hacer Argentina ahora, tener la mayor empresa del país en manos del Estado. Va a ser un gran desafío. Cristina va a tener que buscar equipos técnicos y gerenciales de primer nivel internacional, va a tener que buscar mecanismos eficientes de gestión, de administración, pero no es algo que hay que demonizar como es lo que ha ocurrido
en la mayoría de los medios de prensa y de los opinólogos en Chile. Pero usted me decía, hoy en día en Argentina uno va y tiene que encontrar una estación de servicio donde poder recargar el automóvil. Por tanto, y uno puede desprender que el actuar o el trabajo de Repsol y también de las distribuidoras en el país tampoco eran lo eficiente o tenía el éxito que se esperaba de la inversión inicial. ¿Podría cambiar ese escenario a propósito de esta estatización en un 51%? Digamos, la relación va a seguir en el próximo tiempo. Mire, lo que viene ahora va a ser mucho más transparente. Ahora Cristina no va a tener a quién echarle la culpa. Se termina la guerra de guerrillas, va a venir una gran batalla abierta. Ahora sí, a jugar el todo por el todo. Ahora ella va a tener que asumir la máxima responsabilidad de conducir la energía, de generarla, de distribuirla y de garantizar el abastecimiento. Ahora ella no va a tener a quién echarle la culpa. Se acabó. Esto blanquea, esto transparenta y esto permite que ella asuma la total responsabilidad. Y esto yo creo que es un buen salto adelante, porque ahora ya no va a haber un fantasma a quien echarle la culpa. Eso en cuanto a política interna, ¿cómo podría afectar o cómo podría tomarse a nivel de referente en la región? En Chile, por ejemplo, donde también hay importantes inversiones, que de pronto el fantasma, podríamos decir, de la posibilidad de expropiar podría también hacerse presente en nuestro país. Sí, efectivamente, incluso algunos discursos muy aferrados a la ideología del consenso de Washington tienden a demonizar la actitud argentina, la actitud de la presidenta. Es un gobierno desprolijo, no lo vamos a negar. Para las sensibilidades institucionales chilenas, lo que hace el kirchnerismo es un poco repelente, agresivo. El tonito mismo pedante que tiene la presidenta es muy desagradable. Estamos de acuerdo con eso. Pero el conflicto que ha tenido con Repsol es una cosa muy puntual que no tiene por qué traspolarse al resto de la actividad económica. E incluso puede haber una oportunidad para las otras empresas latinoamericanas que tienen inversiones en energía en Argentina, como el caso de Petrobras o el caso de la ENAP chilena, porque ahora el Estado argentino va a estar necesitando construir nuevos aliados para poder llevar adelante estos nuevos desafíos. Entonces, digamos que Repsol tenía, Repsol YPF allá, tenía gran participación, digamos, en relación al resto de los competidores. ¿Esto incluso podría equiparar de alguna forma las condiciones o no? Bueno, tenía un tercio de la producción general, pero incluso tenía algunos puntos donde era socio. En la ENAP había un yacimiento en la provincia de Chubut que era socio con YPF. Bueno, ahora va a quedar de socio con el Estado argentino. Y se le van a abrir oportunidades interesantes de crecimiento y de expansión. O sea que esto, lejos de lo que se ha pintado al principio como algo catastrófico, el fin del mundo, apocalíptico, en realidad, si se mira con un poquito más de serenidad, puede ser una oportunidad de crecimiento y de consolidación. Aparte hay otra cosa, no es porque Cristina sea un ángel caído del cielo e idealista y generosa, sino porque ella va a necesitar a Petrobras y a la ENAP. O sea, de esos vecinos que tienen una presencia pequeñita en Argentina, ahora pasan a tener una importancia relativa mucho mayor. Es como en una partida de ajedrez, un alfil o un caballo al principio valen poco, pero al final, cuando solamente quedan los peones, son las piezas centrales las que van a definir la resolución de la partida. O sea, ENAP, en este caso chilena, podría ser de peón a terminar siendo un alfil o un caballo fácilmente, bueno, en esa analogía. Aquí está el punto. Entonces esto, digamos, Chile pasa a ser hoy mucho más importante para Argentina de lo que era hace 48 horas. ¿Y eso da cuenta del cambio que se escuchó también en el gobierno nacional? Que en un momento era algo que también se veía con esos ojos, y hoy día dice, bueno, esto es algo puntual y lo vamos a ir revisando. También hay un cambio en el discurso, en las palabras del gobierno chileno. Por eso, aparte de Chile, todo el esfuerzo que hizo de solidarizarse con Argentina en la causa de las Malvinas, ahora lo va a cosechar. Yo sé que a Chile le costó mucho apoyar a Argentina por la causa de las Malvinas, lamentablemente por la mala conducta que tuvo el gobierno militar argentino en el caso del Beagle. Pero esa persistencia, esa solidaridad con el vecino, esa voluntad de dejar de ser el Mateo de la clase y empezar a tratar de ser mejor amigo y más querido por los otros pares, esa inversión que hizo Chile con apoyando a Argentina en las Malvinas le va a empezar a dar rédito ahora con las nuevas oportunidades que se van a abrir en este nuevo escenario que se construye. Interesante escenario a nivel latinoamericano, Pablo. Vamos a ir a la pausa y vamos a conversar de eso, de las reacciones de los presidentes bolivianos y venezolanos. También de profundizar un poquito esa reacción y
¿Qué momento está viviendo la política argentina a propósito de este caso que muestra una serie de ajustes que ha ido haciendo Cristina Fernández a propósito de esta necesidad de generar mayor crecimiento económico en el país? Vamos a la pausa, seguimos con Pablo Lacoste hablando de esta nacionalización de YPF en Argentina. Estamos con Pablo Lacoste, analista de la Universidad de Santiago de Chile, argentino de nacimiento ya hace bastantes años en Chile, en nuestro país, y estamos revisando un poco este caso de la nacionalización de YPF y que tiene diferentes lecturas. Usted decía, se ha demonizado en extremo, pero lo que sí hay detrás, independiente de esta calificación que se le puede hacer, es que Argentina está viviendo un momento especial, que está o ha vivido en el último tiempo una serie de medidas, ha tomado medidas que de alguna u otra forma lo han hecho poner barreras, por ejemplo, para el ingreso de importaciones, que lo ha hecho tener una necesidad de generar crecimiento, de cuidar el dólar, entre otros. ¿Qué momento está viviendo Argentina en todos esos aspectos que en definitiva se van juntando a propósito de una necesidad de ir creciendo en términos económicos, pero con toda una situación social que, no sé si es inédito en Argentina, pero que tiene características bien particulares, ¿no? Sí, es muy complicado, porque Argentina es como un barco que ha sido golpeado por un iceberg. O sea, cuando en el 2001 vino la gran crisis, que Argentina tuvo que hacer el default, tenía una deuda de 150 mil millones de dólares y les pagó un cuarto. O sea, quedó mal con todo el mundo, quedó fuera de los mercados financieros internacionales, entonces no tiene a quién pedirle. Y tenía la mitad de la población debajo de la línea de la pobreza y una desocupación que sumada a la subocupación llegaba al 48% de la población. Entonces, los gobiernos en la Argentina en los últimos 10 años han tenido que manejar un barco que estaba por hundirse. Se hablaba de la pulverización de la Argentina, de la balcanización, si se iban a despedazar en varios países, qué iba a ocurrir en esa crisis. Argentina tuvo 5 presidentes en una semana. Después vino Dualde, que duró un año y medio, pero él decía, yo soy el síndico de una empresa quebrada, no soy un presidente. Entonces, en esa circunstancia de máxima fragilidad, asume el kirchnerismo con una mentalidad de gobierno de excepcionalidad. Mire, nosotros estamos acá en un naufragio, tenemos que salvarle la vida a la mayor cantidad de gente posible. Y bueno, y en el naufragio todo vale. Y bueno, le pisé la cabeza a una señora, bueno, miren, estamos corriendo, estamos tratando de sobrevivir, estamos aislados del mundo, nadie nos ayuda, nadie cree en este país, esto es un desastre, la gente está por las calles comiendo comida de la basura, esto es muy triste. ¿Entonces naufragio o no? Entonces, claro, entonces ahí surge el kirchnerismo, en esa situación de naufragio. Y lamentablemente ahí fijó su ADN, con esa mentalidad de que como estamos en emergencia todo vale. Pasaron los años, Argentina fue creciendo, fue saliendo un poco de esa situación de emergencia, pero ese grupo dirigente mantuvo ese ADN que se había fijado en esa etapa fundacional y entonces sigue gobernando todavía con esta reliquia de la sensación de estar en emergencia, entonces que todo vale. Entonces el aterrizaje hacia la normalidad institucional, que es el estilo chileno, va a demandar un tiempo, es un proceso que va a llevar un tiempo. Entonces, no hay que escandalizarse, hay que entender que estos tipos vienen saliendo de la experiencia del Titanic, de la cual se acaban de celebrar 100 años. Entonces, no los podemos juzgar como si fuera un crucero de gente que viene calentita y cómoda a parar a Valparaíso para ir al Marina Arauco, o a la ruta del vino, ¿no es cierto?, de Casablanca. No, hay gente que viene de vivir una catástrofe espantosa y están ahí viendo todavía cómo se reagrupan, cómo hacen para surgir y se han encontrado con un problema del déficit energético y esta mujer ha tenido que tomar una medida de emergencia y que dentro de todo estamos tratando de interpretarla mirando lo que ha ocurrido en la Argentina, los medios que había, las alternativas que tenía y bueno, dentro de esa racionalidad ella ha tomado esas medidas. ¿Y Cristina hoy día es una síndico, es una gerenta, es una política ya con recorrido, con aprendizaje a propósito del gobierno de su marido? ¿Quién es Cristina Fernández hoy, la líder que necesita Argentina? ¿Es alguien que está de paso y que luego va a decir, ok, hice mi tarea, saqué del naufragio este Titanic y ahora partimos de cero?
Bueno, lo que se supone que tiene que ocurrir es que este gobierno personalista, populista, donde la figura del líder carismático es esencial, es el que toma, concentra todo el poder, que no construye instituciones, tiene que ser una transición y tiene que dar paso después a una normalidad institucional. Pero bueno, por la característica del populismo latinoamericano, que todos los países de América Latina, algunos más, otros menos, lo han sufrido, el mismo Chile lo sufrió, Venezuela, Bolivia, Brasil también en su momento. Bueno, esto ha sido un paradigma predominante en América Latina en el siglo XX. Algunos países lograron superarlo antes, otros han demorado un poco más de tiempo. No surge de la nada, surge de los abusos de la ideología del consenso Washington de los años 90, que eso permitió el surgimiento de los neopopulismos, que son experimentos de alguna manera poco eficientes y poco institucionales, pero que en la emergencia permiten canalizar las necesidades sociales más agudas. Y entonces lo que estamos esperando es que esta señora termine su mandato y la Argentina de a poco se encarrila hacia una normalidad institucional. En ese sentido, ¿cómo puede ayudar las palabras de Hugo Chávez en apoyo a este caso puntual, a la nacionalización de YPF, y un Evo Morales que se distancia y dice, bueno, Repsol en Bolivia, la verdad es que ha respetado las normativas vigentes, no hemos tenido problemas, las inversiones van en buen pie? Dos escenarios que de pronto uno, si los pone en la cotidianidad de las temáticas, un Chávez y un Evo Morales con diferentes posturas respecto a Argentina, no es algo esperable. Bueno, Chávez sabemos que siempre está sobreactuando, también representa un liderazgo populista clásico en América Latina, dice más de lo que sabe, hace afirmaciones temerarias, pero en este caso obviamente esto está en línea con su estilo de gobierno. Él también apunta a una nacionalización, pero en el caso de Chávez es mucho más profundo. Yo creo que Argentina en esto se acerca un poquito al modelo venezolano en este punto concreto de la energía, pero en muchos otros aspectos Argentina ha tomado cierta distancia de la actitud de Chávez, ¿no? O sea, de ahí a las locuras que hace Chávez de vincularse con países extraños, tipo Irán, en fin, esto Argentina no lo hace. O sea, y Morales. Y bueno, y Evo Morales tiene también una relación complicada en Bolivia, porque él ha tomado medidas drásticas contra muchas empresas y por otro lado ha tenido que equilibrar esas medidas con cierta credibilidad y cierta convocatoria para seguir recibiendo algún tipo de inversión que le permita reactivar su país, que es un país que está con muchos problemas de pobreza, de marginalidad. Entonces trata de ser prudente en esto, o sea, da la sensación que Evo Morales ha ido madurando más que Chávez. Entonces es más interesante el fenómeno boliviano, ¿no? Ahora lo último y muy breve, en un concepto, ¿qué podemos esperar de este impasse entre España y Argentina? ¿Va a pasar? Gran batalla pirotecnia, así como hubo entre Argentina e Inglaterra, donde Inglaterra sobreactuó mandando un barco de guerra que era simplemente un barco de turismo, pero había que hacerlo para ocupar lugares en la prensa porque la situación interna de Inglaterra es muy complicada. Argentina también, grandes declaraciones y todo, que no se traducen en ningún hecho concreto. Lo de España va a ser lo mismo. España no va a reconocer que Repsol hizo abusos de poder, hizo decisiones extrañas, maniobras oscuras. Va a defenderlo porque es el papel político que tienen los líderes españoles, pero eso no va a pasar a ningún hecho concreto. O sea, cuando Argentina hizo el default, que fue algo 10 veces más grande que lo que ha ocurrido ahora, ahí no ocurrió, hubo ahorristas de Italia, de Japón y de Alemania que fueron damnificados por cifras multimillonarias. Ellos reclamaron, pidieron protección a sus respectivos estados y sus respectivos estados no pudieron hacer mucho. Y el Estado español tampoco va a poder hacer mucho con esto. Entonces, acá hay mucho de declaraciones, de pirotecnia verbal, que son para el electorado político interno de su país, pero no se va a traducir en medidas concretas. Pablo, muchas gracias por estar con nosotros. Pablo Lacosta, analista internacional de la Universidad de Santiago de Chile, con nosotros. Los 30 minutos informativos. Siga en CNN Chile.